Sugerencias y comentarios, llámenos al 01-800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Continuando con las noticias, la Procuraduría General de la República reveló una lista que hasta ahora se había mantenido en secreto de 69 de los 122 presuntos capos del narcotráfico más buscados que han sido detenidos durante la actual administración del presidente Peña Nieto. La lista muestra que al menos 12 grupos narcotraficantes operan en el país y además de los cárteles tradicionales, revela la existencia de organizaciones criminales como la Corona y los Rojos. La lista de la PGR muestra que el cartel de los Zetas, considerada una de las organizaciones más sanguinarias, ha sido el grupo más golpeado en lo que va del gobierno de Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional. Las autoridades se negaron a identificar a los 53 capos restantes de la lista completa, que incluye 122, porque aún no han sido capturados y actualmente son objeto de búsqueda. Bueno, eso es lo que dice la PGR. Don Armando, doña Gloria, ¿qué les parece que entremos un poquito a comentar lo que está pasando en el entorno del primer informe de gobierno? Sobre todo del mensaje, hay muchos invitados especiales. No sé si ustedes tengan alguna cosa que comentar al respecto. Pues que se ha pasado muy rápido el tiempo, verdaderamente. Creo que parece que hubiera sido ayer, ¿verdad? Y hoy en la tarde a las 4 tendremos el mensaje político del señor gobernador con la asistencia de muchos gobernadores de la República. Tengo entendido que 20 gobernadores vendrán seguramente a, según se nos ha dicho, vendrán a levantar este evento algunos informadores especializados de la Ciudad de México, y bueno, pues vendrá desde luego el representante del señor presidente de la República. Tendremos que escuchar y mañana comentaremos con mucha amplitud ese mensaje político que estamos esperando. Y bueno, finalmente el señor gobernador ya entregó, pues, escrito, en forma escrita al Congreso, el informe anual que corresponde. Así que mañana ya tendremos un poco más que informarles a ustedes en relación a toda la obra, a todo el trabajo y a todas las ayudas constantes que ha estado pues realizando el señor gobernador a nivel estatal, a donde ha estado visitando. Parece ser que ha estado en todas y cada una de las en cada uno de los rincones de la entidad. Así que pues ya mañana sabremos exactamente todos estos resultados, pero más que nada el mensaje político, que es importante para todos los chiapanecos. Don Armando, ¿cómo sí, ve usted el ambiente que se ha creado para que el gobernador Manuel Velasco Cuello pues explique, informe al estado chiapaneco, a los chiapanecos, sobre los ejes, los resultados y avances en materia de desarrollo, crecimiento, ambiente y bienestar, que son los cuatro ejes sobre los cuales se está construyendo este ejercicio de gobierno en Chiapas? Sí, es muy interesante esperar, bueno, es muy interesante esperar lo que él diga, ¿verdad?, en su mensaje que va a enviar, porque el documento donde contiene su informe, su primer informe de gobierno, ya fue entregado, como lo marcan los protocolos, ¿verdad?, en el Congreso del Estado, en una sesión solemne. Ahora va el mensaje político, dijéramos, ¿verdad?, que va a lanzar desde el Poliforum Mesoamericano, ¿verdad?, al rato, a las 4 de la tarde. Pero lo que diga él ya lo sabemos. O sea, ¿por qué? Porque las obras se notan, los recorridos que ha hecho nosotros como comunicadores.
¿verdad? Pues lo vemos diariamente en el diario Chiapas y los comentamos también aquí en Chiapas a Diario. Entonces ya sabemos más o menos el trabajo productivo y las inversiones que ha hecho Manuel Velasco Cuello, porque entre recibió hace un año, ¿verdad? Un poco más de días, un estado destrozado completamente, ¿no? Con deudas, sin un quinto en las arcas, con muchos compromisos, ¿verdad? Y muchos poco rencores. poco a poco con una estrategia, ¿verdad? Ha ido él saliendo adelante, y tanto es así que a los empleados de gobierno, ¿verdad? A los burócratas les pagaron pues el aguinaldo de 60 días completito, ¿no? Incluido todo el mes de diciembre. Ya se los pagaron desde el 15 de este mes, ¿verdad? Entonces, pues eso se nota que hay una buena estrategia financiera, una reingeniería financiera que está utilizando muy acertadamente. Pero ahora vamos a ver todas las inversiones en obras que vienen, eso es lo que va a anunciar, ¿no? Pues lo que decía, lo que nos platicaba el señor secretario de gobierno cuando fue la comida anual, ¿verdad?, de la Asociación de Editores Chiapanecos, donde decía que casi es un hecho ya, al 80% lo puede asegurar, la construcción de la carretera, de la supercarretera San Cristóbal de las Casas Palenque. Y eso es un sueño que nosotros tenemos los chiapanecos, porque imagínate en cuánto tiempo te trasladarías tú o nosotros a Palenque, ¿no? Bueno, en San Cristóbal a Palenque haríamos una hora y media, cuando mucho, ¿no? Quiere decir que si salimos de aquí a las 8 de la mañana, a las 10 y tanto estaríamos desayunando en Palenque. O sea, qué bueno, ¿verdad? Porque va a ser un corredor turístico muy, muy importante, porque recordemos que también la que está la obra en el Aeropuerto Internacional de Palenque está a punto ya de concluirse, ¿no? Entonces, imagínate, esa es otra puerta que se abre al desarrollo, con toda la llegada principalmente de turistas que va a haber próximamente allá en esa zona, esa zona de donde hay turismo arqueológico, turismo cultural, y sobre todo selva, ¿no? Selva y agua, con los ríos como Agua Azul. Entonces, todo esto lo sabemos que ha hecho el gobernador Manuel Velasco, las gestorías que ha hecho en la Ciudad de México, ¿verdad? Para que vengan las inversionistas también aquí a Chiapas. Todo esto lo vemos, lo palpamos, las giras que ha hecho, el contacto que tiene con la gente, el contacto que tiene con los alcaldes, con todos sin excepción, no hay compromiso de partido ni nada, ¿verdad? Con todos sin excepción alguna, tiene buenos contactos. Los presidentes municipales reconocen todo el apoyo que han recibido del gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco Cuello. Bueno, pues eso se va a comentar mucho al rato, ya en unos momentos, cuando él presente su primer informe, ¿verdad? El primer informe ya fue entregado. Las cosas también muy importantes, los cambios que ha hecho en su gabinete, y seguramente los cambios importantes que tendrá que hacer en estos días, de personas que obvio, de secretarios probablemente, pero sí ha hecho cambios importantes que le estaban creando como un lastre por ahí, y que ha sabido quitarlos con mucha tranquilidad y sin escándalo alguno. No, y lo que hay que resaltar aquí es que la situación económica por la cual está Chiapas en este momento, y hace un año, ¿verdad?, tan difícil que era, ¿verdad? No quiere decir que ya se resolvió todo. No, falta más todavía. Pero ha cambiado completamente de cómo dejó Juan Sabines Guerrero el estado, ¿verdad? Endeudado, desquebrajado, dividido, ¿verdad? Y ahora con esta nueva manera de gobernar del gobernador más joven de Chiapas, digo, el gobernador más joven de la República Mexicana,
Entonces, simple y sencillamente, las cosas han cambiado definitivamente. Bueno, y la actitud también, cuando en otras épocas se llegó a utilizar como un mecanismo del ejercicio del poder, como un instrumento del ejercicio del poder, el uso de la fuerza, pues hay que ver que las cosas han cambiado, a pesar de la juventud del gobernador, es una gente de una posición muy firme y que además es tolerante y paciente. Durante los 89 o más días que estuvieron los maestros en el plantón y las marchas, cuando toda la gente le pedía al gobernador que actuara con mano dura, él se mantuvo en la línea del diálogo, en la línea de la política, hasta que finalmente se logró que levantaran el plantón y regresaran a clases. Todo eso tiene también importancia en el marco de este primer informe de gobierno. Yo creo que nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a Diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes.